1. Kingdom Rush fue el primer Tower Defense creado por la desarrolladora uruguaya Ironhide Game Studio. 2. Kingdom Rush fue lanzado por primera vez el 28 de julio de 2011, siendo patrocinado por Armor Games. 3. Kingdom Rush logró acumular 70 millones de jugadas simultáneas solamente en Armor Games. 4. El primer contenido premium que lanzó Kingdom Rush fue el 17 de agosto de 2011, a un precio de $5.99. Este contenido incluía 7 minicampañas adicionales, lo que hoy en día está de forma gratuita en Android. 6 nuevos héroes: Magnus, Ignus, Bowling, Denas, Elora e Ingvar. Un hechizo extra, conocido como Relámpago. 15 estrellas gratuitas. 30% de oro adicional al comenzar un nivel. Un refuerzo adicional y skins de Star Wars, Street Fighters y Mortal Kombat para los refuerzos. 5. Kingdom Rush se lanzó por primera vez en iPad el 19 de diciembre de 2011 y para dispositivos Android el 15 de mayo del 2013. 6. Kingdom Rush en sus inicios para dispositivos móviles era de paga, costando la versión normal $2.99 y la versión HD $4.99. 7. Kingdom Rush llegaría por primera vez a Steam el 6 de enero de 2014, teniendo un costo de $9.99. 8. El 3 de septiembre de 2015, Kingdom Rush se convertiría en un juego gratuito pero con compras opcionales dentro de la aplicación. 9. Aunque Kingdom Rush se haya lanzado antes, su historia es una secuela directa de Kingdom Rush Origins. 10. Kingdom Rush, a diferencia de las posteriores entregas, no cuenta con la dificultad imposible. 11. En la descripción del nivel, Puerto Sur, se menciona que el Rey Denas requiere de nuestros servicios, dándonos a entender que nosotros, el jugador, somos el general que guiará al ejército. 12. Kingdom Rush ha contado con diversos menús de inicios para cada versión que haya salido. 13. Kingdom Rush es el único juego que no ha cambiado los actuales sistemas de mejoras para héroes. 14. La tienda del gnomo para las versiones de móviles esconde divertidas referencias. Una de ellas es el escudo de Link, de la saga The Legend of Zelda. 15. La varita glacial presente en la tienda del gnomo posiblemente sea la misma vara que usa Elora en el juego. 16. El chico gordo es una posible referencia a las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, debido a su gran nivel destructivo. 17. Hay un total de 30 mejoras en el árbol de habilidades. 18. En el mapa del menú de selección podremos ver a unos tentáculos sumergir un barco. Muy posiblemente sea Leviatán, un jefe visto en Kingdom Rush Frontiers. 19. En ese mismo mapa también se presentó por primera vez a Martillaria, siendo uno de los pocos lugares que no podemos visitar. 20. Los sucesos de Kingdom Rush suceden en el continente del norte, mientras que los de Kingdom Rush Origins en el continente del sur. Esto se pudo comprobar gracias al Mar de Cristal, siendo un nexo marítimo entre ambos continentes vistos en ambos mapas. 21. En la enciclopedia hay un total de 20 torres, 68 enemigos y 21 consejos para el jugador. 22. Actualmente existe una guía de jugador oficial para conseguir todas las estrellas. 23. Existen un total de 74 logros para desbloquear. 24. Kingdom Rush es el juego con una de las mayores cantidades de niveles, siendo un total de 26, aunque recientemente por las últimas actualizaciones ha sido superado por Kingdom Rush Vengeance, teniendo un total de 32 niveles. 25. La tienda de gemas y la tienda de objetos no están disponibles para Steam. 26. Aunque no se puedan ver, gracias a Kingdom Rush Vengeance sabemos que el Reino Enano y el Reino del Norte estaban muy cerca del primer mapa. Además, el Mar de Valor es el mismo de donde emergen los Anurians. 27. Kingdom Rush es el único título en el cual no se agregaron héroes voladores. 28. Durante los primeros meses de lanzamiento de Kingdom Rush, los héroes aún no existían. 29. El 25 de abril de 2012, Ironhide lanzaría por primera vez la actualización de héroes para PC y dispositivos iOS. 30. Algunos héroes se basan en torres y rutas de mejoras: Geralt y la Orden Sagrada, Aleria y los guardabosques, Magnus y los arcanos, Bowling y la artillería, Ingvar y el Salón Bárbaro, Ignus para la lluvia de fuego y Malik para los refuerzos. 31.
los guardabosques no son elfos, a diferencia de Aleria y los elfos silvanos que sí lo son. 32. En la sección de logros se puede encontrar tres referencias a la saga Super Mario Bros., siendo Super Mario, Super Estrella y Super Z. 33. Tenchi fue el último héroe gratuito agregado para celebrar el aniversario de los 10 años de Kingdom Rush. 34. Ignus y Thor son los únicos héroes basados en personajes de Marvel, siendo Ignus una referencia a la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos y Thor, una obvia referencia al Dios del Trueno. 35. Geralt es el único héroe que no aparece junto a Leria y a Malik en Kingdom Rush Origins. 36. En el nivel Puerto Sur, las ovejas aparecen por primera vez para posteriormente convertirse en personajes secundarios muy queridos por la comunidad. 37. Joe Jenkins no aparece en Kingdom Rush, pero muy posiblemente haya estado en algún poblado cerca al reino. 38. En la descripción del nivel, el paso de los ríos gemelos, se dice que Martillaria ha caído durante la invasión del ejército de Vesna. Esto, junto a la aparición de Leviatán, fue un claro indicio de spoilers para la secuela, Kingdom Rush Frontiers, que en esos años aún no se había lanzado. 39. Al tocar los molinos podrás hacer que se detengan o que sigan funcionando. 40. Hay un total de 14 sprites de los refuerzos. 41. La lluvia de meteoritos inflige daño verdadero, y el terreno que deja en llamas inflige daño físico. 42. En el nivel, los alrededores, podemos encontrar abundantes cosechas que muy posiblemente sean las mismas vistas en Kingdom Rush Vengeance. 43. En el nivel, paso de los ríos gemelos, podremos encontrar la casa de una persona que adora la pesca, cuyo dueño lo podemos encontrar pescando en un pequeño risco en Kingdom Rush Vengeance. Y también aparecen Iron Marines y Iron Marines Invasion. Esta no sería una referencia, sino más bien una afición de un desarrollador del equipo de Ironhide. 44. Los elfos silvanos solo pueden ser reclutados en el nivel Bosque Roble Plateado y Bosque Fúngico. 45. En los desafíos de la Ciudadela, el Templo de Nube Naval y la Torre Oscura, podremos saber lo que ocurrió luego de vencer a sus respectivos jefes. La cabeza del mastodonte habría sido utilizada como trofeo. Yeti, por otro lado, estaba siendo devorado por dos soldados con gran apetito, mientras que la Torre de Vesnan estaría en venta. 46. Los guardias imperiales son unidades únicas y exclusivas del nivel La Ciudadela. 47. En el nivel Minas Paso Frío, en una esquina hay un mamut congelado. Esta es una referencia a un objeto que puede arrojar Hércules en Clash of the Olympians, otro videojuego de Ironhide. 48. Pie Grande tuvo dos descripciones distintas. En Flash decía lo siguiente: el legendario Pie Grande te ayudará con una ofrenda en comida, oro y a veces mujeres. Mientras que en Android decía: el legendario Pie Grande te ayudará con una ofrenda en comida u oro. 49. Según las historias que nos compartió Ironhide, los hechiceros junto a la Torre Solar vistos en el Templo de Nube Naval son los responsables de haber encerrado a la Reina de Hielo de Kingdom Rush Vengeance. 50. La Torre Oscura, conocida también como el Castillo de Vesnan, es una referencia a la Torre Oscura de Mordor, del Señor de los Anillos. 51. En el nivel Podrelia puedes desbloquear el logro LTN Kowabunga, que hace referencia a la rata maestra Splinter, de las Tortugas Ninja. 52. En la necrópolis antigua se puede desbloquear un logro llamado Nunca Jamás, al tocar al Cuervo de la Lápida. Esta es una referencia a la obra Nunca Jamás, del escritor Edgar Allan Poe. 53. En el nivel Cenagal del Colmillo Nocturno, cerca a la Choza de las Brujas, podrás desbloquear el logro Nessie. Para ello, deberás ubicar unas burbujas en el lago, y al tocarlas podrás ver a esa leyenda de los mares. 54. Según el lore de la saga, Lord Blackbur, en un pasado era un hombre justo que luchaba por los suyos. Sin embargo, tantos maleficios en el reino lo terminaron consumiendo, en la oscuridad. 55. Actualmente se desconoce el paradero del rey Vanesti, y solo se sabe que vino en Iroma, para el Torneo de los Reinos según la descripción del nivel, Valle Lúgubre. 56. La bandera azul que podemos encontrar en el castillo de Blackbur es una referencia a la bandera de Gondor, del Señor de los Anillos. 57. En el nivel Pandemonium, en una roca sobre magma hay dos personajes jugando las fuercitas. Esta es una referencia a Hellboy de Dark Horse y Etrigan, de la saga DC. 58.
Al jugar el desafío de hierro de Pandemonium, queda más que demostrado que Vesnan logró escapar de su prisión con la ayuda de Oloch, el hermano menor de Moloch. 59. Existe una referencia a Scraff, de las películas, La Era de Hielo. Lo podrás encontrar en el nivel Cumbres Glaciales. 60. En el altiplano Hakrak podemos encontrar 5 setas congeladas, dispersas por el mapa que al tocarlas, desbloqueará el logro, Plantas contra Troles. Esta es una clara referencia a la saga Plantas vs Zombies de Pokka Games. 61. En las ruinas de Akarok es posible encontrar distintas runas dispersas en el mapa, siendo esto una referencia a la saga The Legends of Zelda. 62. En la guarida de Sarelgas, al tocar la enredadera desbloquearás el logro, Libera a Frodo. Esto también es una referencia a Frodo del Señor de los Anillos. 63. El nombre de Flareon está inspirado en el Pokémon Flareon, la pre-evolución de Eevee. 64. Al comprar la segunda habilidad de los guardabosques, aparecerá un anciano que pareciera ser un druida visto en Kingdom Rush Origins. 65. La Orden Sagrada posee las unidades más resistentes de toda la saga Kingdom Rush. 66. Los bárbaros, en la versión Flash de Kingdom Rush, tenían una habilidad que actualmente no está disponible. Esa habilidad era la Red de Caza, que permitía ralentizar a los enemigos. Dicha habilidad posteriormente sería reemplazada por el ataque torbellino. 67. La habilidad Polimorfo del hechicero se basa en una habilidad del mismo nombre en Warcraft. 68. La frase Klaatu Baradani To es una referencia al personaje Klaatu en la película El día que la Tierra se detuvo. Para sorpresa de muchos, esta frase no tiene ningún significado, ya que solo fue utilizada como una expresión. 69. El nombre de la torre Tesla X-104 fue puesta en honor a Nikola Tesla, creador de la corriente alternativa. 70. La Gorda Verde está basada en un obús alemán del mismo nombre utilizada durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. 71. Los Hobgoblins son los únicos enemigos que no están presentes en la enciclopedia. 72. El chamán anciano es un enemigo que solo podrá ser visto en el nivel de supervivencia, el Valle de la Ira. 73. Al superar las 100 oleadas en el modo supervivencia no pasará nada, y el juego seguirá continuando. 74. Los duendes son los enemigos con la salud más baja del juego. 75. Todos los enemigos tienen efectos de sonido al morir. 76. La cosa del pantano posiblemente esté basada en Mantin, un personaje de la saga Marvel. 77. La abominación está inspirada en el personaje de Warcraft 3, cuyo nombre es el mismo. 78. En una versión anterior de Steam, los Lycan no emitían ningún sonido al transformarse. 79. Cerbero al ser derrotado explota y causa 666 puntos de daño, siendo una referencia al número de la bestia, también asociada a los demonios. 80. Los nigromantes no pueden invocar esqueletos mientras pelean cuerpo a cuerpo. 81. Moloch es el hermano mayor de Oloch. 82. Vesna aparece como un cameo en el juego, Toto Temple. 83. El escudo de retribución de Geralt no puede reflejar ataques en área. 84. Hasta el momento aún no se sabe si Aleria ha correspondido a los sentimientos de Eridan. 85. Malik es un guerrero proveniente de Martillaria. 86. Bowling posiblemente está basado en el francotirador enano de Dota 1 y 2. 87. Magnus es el aprendiz de Vesna, mientras que Vesna fue el aprendiz de Nibus. 88. El nombre Denas es un anagrama de Sande, el primer apellido de Gonzalo Sande, uno de los tres fundadores de Ironhide Game Studio. 89. El Lore y la Reina del Invierno tienen una gran similitud, sin embargo, no son las mismas personajes. 90. El nombre Ingvar significa guerrero de Freyr, una referencia al dios nórdico Freyr. 91. Hatsaon es el único gnomo del juego, junto al gnomo de la tienda. 92. Oni está fielmente inspirado en los guerreros samuráis. 93. El nombre de Tenchi significa 10. Esto fue en conmemoración por el décimo aniversario de Kingdom Rush. 94. En las versiones de Steam, todos los héroes son gratuitos, mientras que en Android son de paga. 95. Oni es inmune a las explosiones de los demonios. 96. El Rey Denas es el peor héroe del juego, mientras que Lora es la mejor. 97. Sarelgas, junto a Mactans, son las únicas reinas arañas conocidas hasta la fecha. 98. Existe una muy, pero muy pequeña posibilidad de que Ironhide Game Studio haga un remake del Kingdom Rush clásico. 99.
Ignus es el único héroe capaz de infligir daño verdadero con sus ataques básicos. 100. El personaje que recoge el bastón de Vesnan es Malagar, quien en un futuro se convertiría en el antagonista principal en Kingdom Rush Frontiers. 1. Kingdom Rush Frontiers es la secuela directa del Kingdom Rush clásico, ocurriendo luego de la derrota de Vesnan en la Torre Oscura. 2. Kingdom Rush Frontiers se lanzó por primera vez el 6 de junio del 2013 para dispositivos iPhone y iPad. 3. El 26 de septiembre de 2013 se lanzaría una versión de Kingdom Rush Frontiers para Android a un costo de 10,99 soles. 4. El 22 de noviembre del 2013 llegaría Flash como un juego gratuito siendo publicado en Armor Games. 5. El 25 de julio de 2016 se estrenaría la versión de Kingdom Rush Frontiers para Steam. 6. Un 5 de febrero de 2020 Iron High Game Studio lanzaría de forma oficial una versión de Kingdom Rush Frontiers para Nintendo Switch, siendo la primera vez que aparecería en una consola de sobremesa. 7. Uno de los villanos principales de este título es Lord Malagar, el mismo que tomó el bastón de Vesnan con la lágrima de Lainey en el cómic final del KR clásico. 8. Los héroes en la versión de Steam se consiguen completando niveles, mientras que en Android lo consigues mediante compras opcionales. 9. En Kingdom Rush Frontiers los héroes pueden acumular experiencia y subir de nivel de forma fija, a diferencia del KR clásico cuyo nivel de héroe siempre se restablecía en 1. 10. Los héroes de Kingdom Rush Frontiers son los primeros en presentarnos 5 habilidades que pueden ser mejoradas al usar los puntos que nos dan por subir de nivel a un héroe. 11. Kingdom Rush Frontiers es el primero en presentarnos 3 héroes secundarios que podemos usarlos en conjunto con alguno de los héroes principales. 12. En la versión de Android de Kingdom Rush Frontiers podemos desbloquear 4 héroes de forma gratuita. 13. Ashby se presenta como el primer héroe volador de toda la saga. 14. En este título se presentan menos minicampañas, siendo solo 3. 15. A diferencia del primer título, KR Frontiers nos trae 2 desafíos infinitos. 16. Las 3 primeras torres básicas siguen siendo las mismas que el KR clásico, con la única diferencia de pequeños detalles en el diseño. 17. En KR Frontiers se agregan por primera vez los cómics a todo color. 18. El nombre Alric es una variante del nombre germánico Alaric, que etimológicamente significa rey de todo. 19. En el nivel Martillaria hay una referencia a Star Wars, ya que se nos muestra al pequeño Anakin Skywalker con una gran sombra, haciendo presagio a su trágico futuro como Darth Vader. 20. El escudo que se muestra en los cuarteles son una referencia a Armor Games, el distribuidor Flash de Ironhide Game Studio. 21. Los lanzadores de hachas pertenecen a la tribu Tukba, mientras que los caníbales pertenecen a la tribu Magua. 22. A Mirage se le ve usando una muñequera roja en el cómic, pero en su retrato dicha muñequera no está. 23. En el nivel Aldea del Halcón de Arena se puede visualizar un extraño anillo de metal inoperativo. Esto sería una referencia al anillo teletransportador de la película Stargate. 24. Las unidades del gremio asesino son una clara referencia al videojuego Assassin's Creed. 25. Aunque Cronan lleve un pequeño escudo de madera, este no posee ninguna armadura. 26. Los inmortales son enemigos inspirados en la Guardia de Jerjes, en la película 300. 27. Al conseguir 30 estrellas desbloquearás el logro, Super Mario, una referencia al popular fontanero de Nintendo. 28. El nombre de Brutza traducido al español significa bruja. 29. En el nivel Oasis Ape, los Duskar son una referencia a los Tusken Raider de Star Wars. 30. Muchos de los nombres de los templarios están basados en templarios de la vida real. 31. El gusano de las arenas es una referencia a los gusanos gigantes de las películas Tremors. 32. En el desafío de hierro y heroico se puede apreciar el cadáver del gusano de las arenas. Aún se desconoce las causas de su muerte. 33. Las habilidades del Capitán Black Thor guardan gran similitud con las habilidades de Gamplan, de League of Legends. 34. El Archimago tiene el mayor daño por segundo de todas las torres de la saga.
Esto debido a que puede acumular tres poderosas esferas de energía, y sumado a eso, su habilidad masa crítica le proporciona daño extra. 35. Al conseguir que tus soldados recuperen 50.000 puntos de salud, desbloquearás el logro Duro de Matar, una referencia a la película con el mismo nombre. 36. El logro Perla Negra es una referencia al barco de Jack Sparrow, de Piratas del Caribe. 37. La torre especial del Capitán Pirata solo podrá ser vista y utilizada en el nivel, la guarida del bucanero. 38. En ese mismo nivel se puede apreciar los restos que dejaron los enanos al construir el Diwar. 39. Nibus es el antiguo maestro de Vesna. 40. Al derrotar a Naseru podremos encontrar su lámpara a la venta en los desafíos. 41. En la versión de Steam, durante la beta, las voces de las Amazonas habían sido reelaboradas, pero se decidió mantenerlas como están ahora. 42. La momia de las arenas aparece como una torre especial en el DLC de Kingdom Rush Vengeance. 43. El nombre Río Sagolón del nivel Puente Carniplanta es un anagrama de Gonzalo Sande, uno de los cofundadores de Ironhide Game Studio. 44. El nigromante vuelve del Kingdom Rush clásico y una de las posibles causas para aliarse al ejército de Martillaria era el peligro de dejar libre a Malagar. 45. Growl hace un cameo junto a Vesnan en el juego, Toto Temple. 46. La nave espacial vista en la jungla perdida es la nave de Shatra, esto debido a que posee los mismos símbolos de la nave en su frente y espadas. 47. Shatra está inspirado en los protos de StarCraft. 48. La frase Edi Nori de Shatra es un anagrama de la palabra Ironhide. 49. Shatra aparece como un héroe en Iron Marines, además de que en este título se confirma que Shatra habla lengua humana. 50. Las plantas carnívoras, al igual que el gusano de las arenas, hace instant kill, tanto enemigos como aliados. 51. En el nivel Magua Urcus se puede apreciar los restos que dejaron los enanos al construir el mecha de batalla. 52. Los mini jefes de los desafíos infinitos Ruinas de Nazdé y Templo de la Maldad no tienen entrada en la enciclopedia. 53. La forma más efectiva de frenar a un bruto salvaje es con los refuerzos. 54. La rana vista en el oasis Zape es una referencia a la rana Michigan de los Looney Tunes. 55. Carquinos posee el mismo spray utilizado en el cangrejo. 56. Hay una referencia a Indiana Jones en el nivel Templo de Sakra. 57. En el nivel La guarida de Berezak aparece Berezak como un elemento interactivo que en un futuro volvería como un héroe en Kingdom Rush Vengeance. 58. Algunos enemigos del KR clásico se reciclan en KR Frontiers. 59. El barco cañonero es uno de los pocos enemigos especiales que, al igual que los mini jefes, no tienen entrada en la enciclopedia. 60. El rey dios del desafío infinito está inspirado en Jerjes, de la película 300. 61. Luego de derrotar a Umbra, en los desafíos podremos encontrar el bastón de Vesnan y el martillo de las edades tirados en el suelo. 62. Los legionarios y el genio de la torre especial aparecerían posteriormente como enemigos en Kingdom Rush Vengeance. 63. La luna que aparece en la parte superior de la pantalla activará un aumento de daño en los enemigos, aparecerán más esqueletos y la pantalla se volverá más siniestra. 64. Hay un pozo de cuerpos ensangrentados en el Templo de la Maldad, el cual veremos al depredador. 65. Los contramaestres solo podrán ser vistos en la minicampaña de Leviatán. 66. La reina segadora es la principal responsable de dispersar sus crías por diversos lugares del continente. 67. Kutsao está inspirado en Zuko, un personaje de la serie Avatar. 68. El santuario de Regnos es una referencia a Poseidón. 69. Al derrotar 500 enemigos desbloquearás el logro Optimus Prime, una clara referencia al mítico Optimus de la película Transformers. 70. En la versión de Android se agregaron los desafíos. 71. La unidad Franky de la Forja Oscura se inspira fielmente a Frankenstein. 72. El Sauriano Ballestero es el enemigo con el rango más amplio del juego. 73.
Dante está inspirado en famosos cazadores de vampiros, como Van Helsing o Dante de Devil May Cry. 74. Al derrotar a King Kong se podrá apreciar en los desafíos a un trío de monos, jugando con su cetro y su corona. 75. Se desconoce quién puede ser el personaje que está encima de King Kong, debido a que no aparece en la enciclopedia. 76. Kaz está basado en el Minotauro, una criatura mitológica griega. 77. En los desafíos, luego de derrotar a Umbra, se podrá ver el bastón de Vesna y el martillo de las edades dispersos en el mapa. 78. En la tienda del gnomo podremos ver algunas referencias a videojuegos como el escudo de Link de la saga The Legend of Zelda. 79. En el nivel Profundidades Claroscuras podrás encontrar al guerrero reptiliano, siendo una referencia al luchador de Mortal Kombat. 80. Rurin es el líder de los enanos mineros. 81. Jack O'Lantern es otro enemigo especial que no aparece en la enciclopedia. 82. Al matar a 100 zombies salvajes desbloquearás el logro, The Walking Dead, siendo una referencia a la saga de películas y videojuegos The Walking Dead. 83. Leviatán es uno de los jefes que es incapaz de dañar a nuestras unidades. 84. El mapa de KR Frontiers recibió notorios cambios en la versión de Steam. 85. Saitán está inspirado en Sun Wukong, una deidad china presente en múltiples videojuegos. 86. Carquinos es uno de los pocos héroes que pronuncian su nombre. 87. Luego de derrotar a Basil en los desafíos, un personaje convirtió su castillo en un parque temático. 88. La forma en la que el corsario negro sostiene su espada es una referencia a Barba Negra de Piratas del Caribe. 89. Lucrecia es la hija de Basil. 90. Según el lore oficial de la saga, Dante había sido enviado a asesinar a Lucrecia, pero debido a que estos dos se enamoraron, tuvieron que hacer frente a Basil. 91. Los parásitos están inspirados en los Hickcrab de Half-Life. 92. Sissi es uno de los jefes más rápidos de toda la saga. 93. Al derrotar a 10.000 enemigos conseguirás el logro, Terminator, siendo otra referencia a la película del mismo nombre. 94. En el nivel Mansión del Ocaso podremos encontrar diversas referencias como el logo de Umbrella de Resident Evil. Debajo de un árbol podemos encontrar a Shaki. Y más abajo está la máscara de Sam, un personaje de las películas de terror Sam. 95. Al completar el nivel Arboleda Profanada sin que escape ningún fantasma conseguirás el logro, Casa Fantasmas, siendo una referencia a la clásica película de los cazafantasmas. 96. En los trailers, Ashby se ve por una fracción de segundo con el nombre de Growl, posiblemente sea un error. 97. Bonhart está inspirado en el dragón de huesos del videojuego, Torchlight 2. 98. Bonhart es en realidad Faustus de KR Origins, pero debido al corrupto poder de la lágrima de Lainey, es como este perdió toda su carne. 99. Malit sería el futuro portador del martillo de las edades. 100. Al final de los créditos, un extraño ser toma la corrupta lágrima de Lainey, que hasta el día de hoy se desconoce quién puede ser. 1. Kingdom Rush Origins es el tercer juego de la saga, siendo lanzado por primera vez el 20 de noviembre del 2014. 2. Kingdom Rush Origins para móviles cuesta $2.99, mientras que en Steam cuesta $14.99. Esto debido a que ya incluye todos los héroes para desbloquear. 3. Kingdom Rush Origins es la precuela del Kingdom Rush clásico, ocurriendo 30 años atrás antes de que Vesnan declare la guerra a Linirria. 4. La historia de KR Origins sucede en el continente del sur, tierra natal de los elfos. 5. En este título se deja de lado la clásica lluvia de meteoritos, para traernos como nuevo hechizo definitivo al rayo, el cual arrasa en segundos con innumerables enemigos. 6. Por primera vez se introduce como novedad a los hechizos de héroes. 7. La historia de Kingdom Rush Origins es narrada por el rey Denas, aunque se desconoce si fue antes o después del ataque de Vesna. 8. La pantalla de inicio tanto de la versión de Steam como la de Android posee leves cambios. 9.
A partir de esta entrega ya no existirían más versiones para Flash. 10. En la versión para Android, al vender una torre antes de la primera oleada, te dará un reembolso completo. 11. Por primera vez se agrega en este título el modo imposible, pero solo para la versión de Steam. 12. En la versión de móviles, la tienda de objetos se mantiene, mientras que en Steam se decide quitarla. 13. La mano de Midas es una referencia al accesorio de mejora de Dota 2. 14. La ira de Lainey es un objeto único de la tienda, capaz de pulverizar a todos los enemigos de la pantalla en un instante. 15. Posiblemente el gnomo que aparece en la tienda provenga del reino de los elfos. 16. En Android, los 5 primeros héroes serán desbloqueables, mientras que el resto deberá comprarse mediante microtransacciones. 17. Hay un total de 9 cromos coleccionables en Steam, con lo cual podrás conseguir diferentes insignias. 18. En Steam se incluyen nuevos diseños y gráficos mejorados. 19. Existe un solo logro que no aparece en Android, y es Defensor Imbatible, el cual se obtiene al completar el juego en dificultad imposible. 20. Por primera vez se presenta un héroe creado por fans, durante el evento oficial a Hero is Born, que al finalizar se revelaría a Lily como la nueva heroína. 21. En el desafío infinito se revela que Ainil es la hermana de Malicia. 22. Los barcos que aparecen en el puerto muy posiblemente se encarguen de transportar recursos a Linirria, esto debido a que vemos llegar barcos en Puerto Sur. 23. Mactans es una de las legendarias reinas arañas, al igual que Sarelgas. 24. Los sentinelas lunares son los únicos refuerzos capaces de luchar a lomos de panteras gigantes. 25. La mejora carga pesada del árbol de habilidades es una referencia al Duon de Super Mario Bros. 26. El ogro Chen Xi, Banzai y Egg es una referencia a las tres hienas de la película, El Rey León. 27. Los arqueros arcanos tienen la peculiaridad de reducir la resistencia de los enemigos con cada disparo, haciendo una excelente sinergia con las torres mágicas. 28. En el nivel Cuervos Grises podemos encontrar en la esquina superior izquierda una referencia a Gandalf y Frodo, del Señor de los Anillos. 29. Eridan y Ariban son hermanos e hijos de un druida y una hechicera. Ariban siguió la tradición de ser un mago, mientras que Eridan decide convertirse en un guardabosques. Debido a esto, los hermanos no se llevan bien. 30. En el nivel Sendero de las Cascadas podremos encontrar algunas referencias, como el barril con un enano, el cual hace alusión a la escena de escape de los enanos del Hobbit. La caja de Fidets, que al tocarla libera la pelota Wilson, es una referencia a la película Castaway. Y si eso no fuera suficiente, también hay una referencia oculta a los Beatles, ya que al tocar el pequeño submarino amarillo, sonará una pequeña melodía de su canción. 31. El ogro Valar Morghulis es una referencia a las novelas Canción de Hielo y Fuego, y la frase significa todos los hombres deben morir. 32. Al derrotar a 80 enemigos con la flor mágica desbloquearás el ogro, Encuentra la magia, es una referencia al juego de cartas, Magic the Gathering. 33. La apariencia de Kata con su pequeño vestido verde está fuertemente influenciada en el diseño de Campanita de Disney. 34. Hay una referencia a George de la Selva en el nivel, el bastión del Secuoya. Lo podrás encontrar al tocar la diana que está colgada. 35. El pueblo de agua que podemos encontrar son una clara referencia a los Ewok de la saga Star Wars. 36. La frase de los cantespadas, a Red Sun Rises, es una cita utilizada por Legolas en la película El Señor de los Anillos. 37. En el nivel Jardines Reales podemos encontrar tres arbustos que representan a varios icónicos personajes de los videojuegos, como Lemmings, Link de The Legend of Zelda, Ball Boy de Fallout, Unworlds, una planta piraña de la saga Super Mario, y Aquiles del videojuego Clash of the Olympians, otro título desarrollado por Iron High Game Studio. 38. Debido a los constantes ataques al reino de los elfos por parte de los elfos crepusculares, es como el rey de Linirria envía dos de sus mejores soldados,
el príncipe Denas y Vesna. 39. Los jinetes de grifo son unidades especiales y exclusivas del nivel punto grifo. Posteriormente cae R5 Alliance y introduciría a Broden, un posible perteneciente a esta mítica estirpe. 40. La catapulta G-Null es un enemigo especial que no tiene una entrada en la enciclopedia. 41. Raz y Ratz, al usar su habilidad Hora de Martillar, hará sonar la misma música que se usa al recoger el objeto martillo en Super Smash Bros. . 42. El príncipe Denas y Vesna, junto al ejército élfico, logran con éxito proteger a la princesa Leria de las garras del ejército de Malicia. 43. Aún, hasta el día de hoy, se desconoce quién puede ser el rey de Linirria, mientras Denas todavía era un príncipe en su juventud. 44. Los Banshees son enemigos espirituales imposibles de eliminar. 45. Los fanáticos de Malicia son enemigos exclusivos del nivel, la Corte Oscura. Además, no tienen entrada en la enciclopedia. 46. En el nivel Espeluzburgo podremos encontrar diversas referencias a cuentos populares, como Jack y los frijoles mágicos. Caperucita Roja y los tres chanchitos, como también a Hansel y Gretel. 47. La serpiente de cristal muy posiblemente sea el Gruzlan mencionado en la descripción del nivel, Lago de Cristal. 48. Red Son siempre fue el verdadero heredero al trono de los elfos crepusculares, pero debido a que Malicia asesinó a su familia, a él lo daron por muerto. 49. Los defensores del bosque están inspirados en los Night Elf de Warcraft 3. 50. El juego de los hongos presente en Moncavilla te permite obtener oro adicional de forma ilimitada. 51. Los brutos crepusculares son mini jefe de los desafíos infinitos que igualmente carecen de entrada en la enciclopedia. 52. Los cristales élficos que aparecen en la antigua ciudad élfica muy posiblemente estén relacionados con Duratz. 53. Malicia es la única jefe de la saga con la que luchamos dos veces. La segunda sería en su versión de araña. 54. El lémur que aparece cruzando sobre una diana es una referencia al rey Julien de Madagascar. 55. En el nivel, el cuartel arcano, se podrá ver un pequeño letrero que dice Sarandi 425. Esa sería la dirección verdadera del primer estudio de Ironhide Game Studio en Uruguay. 56. Ashbike aparece en este título como una cría, para posteriormente ayudar al ejército de Martillaria frente a las huestes enemigas. 57. El dragón rojo que aparece en el mapa de Kingdom Rush Origins de Steam es posiblemente el padre de Ashbai. 58. Berezak anteriormente residía en el reino de los elfos para luego vivir en las profundas cuevas del continente del norte, y esto debido a los ataques de los elfos crepusculares. 59. Los renegados que aparecen en el santuario de Leyni son en realidad elfos crepusculares, que decidieron redimirse para proteger a la diosa y hacer frente a la diosa araña. 60. Los miembros de la Guardia Real que invoca el Príncipe Denas tienen una gran similitud con los espectros guerreros vistos en KR Frontiers. ¿Serán acaso sus almas? 61. Malit sería liberado de su esclavitud por nosotros, el general, para en un futuro ser el rey defensor de Martillaria. 62. Bran, el decapitador, fue capaz de arrancar la cabeza de su hermano para usarla como trofeo. 63. La sangridiana es un mineral corrupto que se usa para la hechicería de los ogros. 64. La maga indomable es una de las torres mágicas con el mayor daño por segundo de la saga. 65. Ironhide, en su foro oficial, reveló que Shin es el aprendiz de Tenchi. 66. Existe una referencia del coyote y el correcaminos que nos desbloqueará un logro. 67. Lin fue la antigua guardaespaldas de Pak Nimen, pero decidió traicionarlo para unirse al ejército élfico y detenerlo. 68. Hi-Hao es el verdadero general de las fuerzas G-Null, y lo podremos encontrar en el desafío infinito. 69. El cristal rojo de Obsidiana fue creado por los esclavos bajo las órdenes de los ogros. Sus efectos pueden ser transformar a los G-Null en G-Null de sangre. 70. Vesna es el segundo héroe de la saga en tener una habilidad de muerte instantánea. 71.
Bagni Meng es el lugarteniente de Malicia que buscó venganza erradicando a todos los habitantes del continente. 72. El ogro, pequeño sastre valiente, es una referencia a la película de Disney, El sastrecillo valiente. 73. Los grandes magos elfos sueltan la frase buscar y destruir, cuyo significado se explica por sí solo. 74. Duratz está inspirado en Diamante de la serie Ben 10. 75. El elfo oscuro y la pantera negra están basados en Drizdo Urdente, del juego de mesa Dungeon and Dragon. 76. El ogro, Tomates Asesinos, es una referencia a la película del mismo nombre lanzada en 1978. 77. El diseño de Breitbart posiblemente esté inspirado en Grogu, de Guardianes de la Galaxia, debido a su popularidad cuando todavía se estaba desarrollando KR Origins. 78. El círculo de archidruidas, al igual que los guardabosques, agregan a personas al adquirir nuevas habilidades. 79. Godiek está basado en Bane Balrog, de la franquicia El Señor de los Anillos. 80. El logro, Señor Cerdo para Usted, es una referencia a Pumba del Rey León. 81. Bruce podría estar inspirado en Rengar, un campeón del juego League of Legends. 82. Juego de Tronos es un logro que hace referencia a una serie del 2010. 83. Los bosques extraños son una referencia a los Weirwoods, árboles sagrados del universo Canción de Hielo y Fuego. 84. Volver fue el último héroe secundario añadido en la saga, además de que está fielmente basado en un personaje del mismo nombre en The Banner Saga. 85. Calabozos y Dragones es un logro que hace referencia al popular juego de mesa, Dungeons and Dragons. 86. El bastión es una torre exclusiva del muro de Galadriel. 87. En los foros de la comunidad, Ironhide reafirmó que el héroe Fénix es mujer, esto debido a que muchos fans creían que era hombre. 88. Durante una oferta de héroes, Fénix estuvo dentro del grupo del panteón, significando que es un dios. 89. El árbol durmiente es una referencia al Silmarillion. 90. El logro es una trampa es una referencia a una frase dicha por el almirante Ackbar de Star Wars. 91. Wilbur puede estar inspirado en Corki de League of Legends. 92. Las bombas de Wilbur son una referencia a las Bomb Omb de Super Mario Bros. 93. Ironhide Game Studio confirmó la teoría de que Faustus Esponja de KR Frontiers. Sus cambios drásticos fueron a causa de la corrupción de la lágrima de Lightning, debido a que él era el protector de la gema. 94. La planta venenosa posiblemente esté inspirada en la gazoceta de Plantas vs Zombies. 95. El jardín de gnomos es una de las pocas torres especiales en contar con un gran arsenal de habilidades. 96. El ogro 1, 2, 3, planta es una referencia al inicio del nivel de la franquicia, Plantas vs Zombies. 97. La ambientación del juego está muy inspirada en El Señor de los Anillos o Juego de Tronos. 98. El ogro, Nolum, es una referencia al personaje del Señor de los Anillos. 99. El ogro muarticular es una referencia a la medalla de Halo. 100. Al final del cómic, Erida, Denas y Vesnan discuten sobre qué hacer con la corrupta lágrima de Lainey. Vesnan se ofrece como voluntario para destruirla, dando así su primer paso de héroe a ser el actual Señor Oscuro. 1. KR Vengeance es el cuarto juego de la saga, siendo la secuela cronológica de KR Frontiers. 2. KR Vengeance se lanzaría por primera vez el 22 de noviembre de 2018. 3. En este título encarnamos el papel de un general de Vesnan, el cual nos encarga la tarea de acabar con el ejército de Linirria. 4. Por primera vez en este juego se desecha la mecánica de cuatro torres principales, vista en títulos pasados, para traernos un gran número de torres especializadas y permitirnos llevar 5 al campo de batalla. 5. En este título se mantienen los 3 hechizos vistos en KR Origins, habiendo 2 hechizos de Vesna, los refuerzos demoníacos y el impacto del alma, además de un hechizo de héroe. 6. Al igual que en títulos pasados, se decide quitar la tienda de objetos para la versión de Steam. 7. No existe una versión Flash de Kingdom Rush Vengeance.
8. En dispositivos móviles solo los 3 primeros héroes son gratuitos y el resto de paga, mientras que en Steam todos los héroes son desbloqueables, ocurriendo algo similar con las torres. 9. Actualmente en la versión de Android no existe la enciclopedia. 10. Hay un total de 10 objetos en la tienda para la versión de Android. 11. En Steam tenemos 3 ranuras de guardado, mientras que en Android solo hay una. 12. En KR Vengeance todos los héroes reciben una habilidad pasiva permanente. 13. En KR Vengeance todas las torres poseen 3 habilidades, en comparación de anteriores entregas que solo poseían 2. 14. Las estrellas, antiguos puntos de mejora, son reemplazados por almas, para mejorar el árbol de habilidades. 15. Por primera vez, se introduce un nivel tutorial el cual no cuenta con el desafío de hierro ni heroico. 16. En este título se puede previsualizar en qué dirección irán las oleadas de enemigos. 17. La torre de Vesnan fue convertida durante su ausencia en una atracción para los visitantes. 18. El leñador humano y el trabajador humano son enemigos exclusivos del tutorial. 19. El Juggernaut regresa una vez más, pero como un objeto de batalla. 20. El nombre y diseño de Beruk fueron tomados directamente de Baro Colmillosauro. 21. En el cómic inicial, Vesnan aparece con un peluche en manos, que años más tarde Iron High Game Studio lo volvería real para su venta. 22. En el nivel Minas de Kazan podemos encontrar una referencia a Donkey Kong y King K. Rool. 23. La torre de los arqueros sombríos se basa en los arqueros sombríos vistos en el KR clásico. 24. El nombre de Asra es una palabra árabe que significa viajar de noche. 25. En el nivel Cervecería Dorada podremos encontrar una referencia a los Simpson, en el cual podremos ver el bar de Moe, además de que Barney estará subido de copas. 26. La tienda de guerra orca se basa en los orcos del primer Kingdom Rush. 27. Oloch es el hermano menor de Moloch, uno de los jefes del KR clásico. 28. La tienda de guerra orca es la única torre tipo cuartel que nos permite tener a 3 unidades a la vez. 29. El señor del pozo que podemos invocar con los refuerzos es el mismo que usaba Vesnan en KR Origins. 30. En el nivel Fábrica Mecánica hay una referencia al robot T-800 de la película Terminator. 31. Existe una referencia a Bender de la serie Futurama, en el nivel Fábrica Mecánica. 32. En la fábrica de Chombots podemos encontrar vestigios de robots de distintas películas, como BB-8 de la saga Star Wars, Gear de la serie El Invasor Sim, a Wally y también a Marvin el androide. 33. En la fábrica de mechas podremos encontrar a 2 enanos que se encargan de la construcción del mecha enano MK9. 34. Hay una referencia a Gollum, del Señor de los Anillos, que al encontrarlo desbloquearás un logro. 35. Margosa fue una de las sirvientas de Lord Basil, y debido a su sed de venganza es como decide unirse a Vesnan. 36. La ira de Vesnan es una variante opuesta a la ira de Lainey de Kingdom Rush Origins. 37. Cerca al trono de Bolgur podremos encontrar al pato Gilito, dándose un chapuzón con todo el oro a su alrededor. 38. El dato que les voy a compartir a continuación les puede hacer levantar la ceja a más de uno. Y es que en la versión de Steam, si se observa cuidadosamente entre las riquezas de Bolgur, se podrá observar la lágrima de Lainey tirada. Esto es algo reciente, por lo que aún no tenemos respuestas oficiales de los desarrolladores. 39. La frase de Mortemis, "Death is back, the beginning", es una cita extraída de la película, La Momia, que significa la muerte no es más que el comienzo. 40. La torre del mago infernal está basada en los demonios supremos del KR clásico. 41. Al tocar el cuerno gigante repetidas veces saldrá una mujer y tocará un fragmento de la canción, Careless Whisper. 42. En el nivel Puesto de los norteños se podrá encontrar una referencia a Olaf, de la película Frozen. 43. Uno de los icónicos enemigos que regresaron en este título son los Berserker, también conocidos como los bárbaros. 44. En una esquina del nivel, si observas detenidamente, podrás ver a un troll patinador,
En ocasiones chocará el mástil del barco. 45. La espada que usaba Jack O'Lantern en KR Frontiers fue reemplazada por un hacha en este título. 46. La frase del duende montacohetes, To Infinite and Beyond, significa al infinito y más allá, siendo una referencia a la icónica frase de Buzz Lightyear. 47. En el nivel Rápidos Helados hay cuatro pingüinos camuflados, que hacen referencia a los pingüinos de Madagascar. 48. En ese mismo nivel hay una referencia a Hodor, del Señor de los Anillos. 49. Las brujas de hielo están inspiradas en el Lora del KR clásico. 50. La frase de Tramming, de Bong Aspen Plante, es una referencia a una frase usada en Counter Strike, que significa, la bomba ha sido plantada. 51. En el nivel Cementerio de Dragones se puede encontrar los restos de huesos de Bonhar, que al tocarlos reanimaremos a este mítico héroe. 52. La habilidad Golpe Inhumano de los Caballeros Oscuros está inspirada en la espada Sierra de la franquicia, Warhammer 40K. 53. El ogro, Cómo domar a tu dragón, es una referencia a la película, Cómo entrenar a tu dragón. 54. Las mecánicas del horno de fundición están basadas en la torre D-Ward de Kingdom Rush Frontiers. 55. En el desafío Nido de Yokul podremos encontrar a Arcus como una bonita estatua de bailarina. 56. Jigo es un héroe que está basado en el Yeti de Kingdom Rush. 57. Curiosamente, el paladín montando un caballo tiene el nombre de caballero, una unidad de nivel 3 que no veríamos en este título. 58. El mausoleo espectral está inspirado en el mausoleo de la necrópolis antigua. 59. El objeto, los lacayos del sarcófago, invocará una momia Ra que al ser derrotado se transformará en una versión mejorada y corpulenta. 60. El hombre que aparece pescando representa un miembro del equipo de Ironhide, que es aficionado a la pesca. 61. Joey Jenkins está inspirado en el granjero que aparece como un refuerzo en el KR clásico. 62. Los boomerduendes son considerados la peor torre del juego, y esto debido a sus mecánicas no tan bien implementadas. 63. El nombre de Junpei está basado en el nombre de Juan País, un artista dentro de Ironhide que en estudio. 64. El Ignotoak es una referencia al Ignotoak de Futurama. 65. Los lanzadores de huesos de vez en cuando lanzarán el cráneo de pie grande. 66. Los arqueros reales están inspirados en los arqueros presentes en el castillo de Denas. 67. Las sacerdotisas fieles están inspiradas en Deirdre, de Kingdom Rush Frontiers. 68. Existe una referencia al pequeño Grook de Guardianes de la Galaxia. 69. El ogro, Ultra Instinto, es una referencia a una de las tantas transformaciones de Goku. 70. Los hostigadores de élite son enemigos basados en los hostigadores de KR Origins. 71. En el nivel La Costa de Magnesia podemos encontrar una referencia a la rana Kermit de los Muppets. 72. El pequeño santuario anuriano, al ser activado, hará que tus unidades sean invulnerables durante un corto periodo de tiempo. 73. La torre del chamán orco tiene el daño más alto en toda la saga Kingdom Rush. 74. La frase del cementerio lúgubre, a los zombies les encantan los tacos picantes, es una referencia al videojuego Plantas vs Zombies. 75. El hombre lobo es el enemigo con la mayor cantidad de apariciones, siendo KR Origins el único juego en el que no aparece. 76. El bosque putrefacto está basado en los Trinks infectados del KR clásico. 77. Hay una referencia al Capitán América en el nivel Rompiendo el Hielo. 78. Los chamanes presentes en el altar de Igni son los antepasados de la tribu Makua, ya que mantienen la tradición de realizar sacrificios a los volcanes. 79. Isfek está basado en las momias de las arenas de KR Frontiers. 80. En el nivel El Trono Helado hay una referencia al videojuego Sky Free. 81. El arrecife de los profundos es de las pocas torres en tener tres representaciones de enemigos pasados, siendo los Blue Gates, los Greenfins y los Redfins. 82. Blackbird estaría de vuelta como un cameo en el nivel Los Fantasmas Antiguos. 83. Podremos encontrar a Slenderman al tocar tres trozos de papel colgados en los árboles. 84.
En la mini campaña de Martillaria queda demostrado que Malagar aún sigue con vida luego de caerse al precipicio en KR Frontiers. 85. El tanque destructivo SG-11 posiblemente esté inspirado en el tanque SV-001 de Metal Slug. 86. Dian Yun en chino significa nube atronadora. 87. Cuando el templo Shaolin ataca enemigos voladores, hacen una referencia al movimiento Choryuken de Street Fighters. 88. La criatura que podemos encontrar en el nivel El Mundo Original es una referencia al Pokémon Meganium. 89. Kingdom Rush Vengeance es el juego con la mayor cantidad de niveles, superando incluso al KR clásico. 90. Yokul es la madre de Eiskal. 91. La gema abrasadora posiblemente sea un guiño a la torre infernal de Clash Royale. 92. El cementerio presente en el menú de inicio podemos encontrar una referencia a Michael Jackson. 93. La frase de Alric, esto es Martillaria, es una referencia a la cita de Leónidas, esto es Esparta, de la película 300. 94. Las hermanas embrujadas y la cosa del pantano son torres inspiradas en los enemigos del KR clásico. 95. Berezak es de los pocos personajes que pasaron de ser un elemento interactivo de mapa a héroe. Quizás Joy Jenkins en un futuro tenga la misma suerte. 96. Hay una referencia al mandaloriano al hacer que el herrero forje armaduras varias veces. 97. El gusano de las arenas es la primera torre en tener una habilidad de instant kill en área, afectando aliados y enemigos. 98. Luego de muchos años y de no saber qué pasó con el martillo de las ciudades, se revela en el DLC de Martillaria que Malik siempre fue su nuevo portador. 99. Podremos ayudar al correcaminos a no caer en la trampa del coyote al dispararle con el cañón. 100. El DLC de Martillaria muy posiblemente sea el último contenido adicional del juego, cerrando y dando inicio al porvenir de KR5 Alliance. Luz. A todos los que llegaron a esta parte del video debo decirles que este dato fue compartido por la propia Ironhide Game Studio. Pues bien, a partir de KR Frontiers todos los hechizos iban a funcionar con puntos de maná, que se irían cargando con el tiempo. Esta idea fue descartada debido a que no funcionaba tan bien. Agradecimientos a Patricia Macei y a Gerson da Silva, unos grandes. Bueno gente, esto ha sido los 100 mejores datos de KR Vengeance. Estoy más que seguro que muchas de las curiosidades que ustedes conocen no han podido entrar en el video. Pero no se preocupen, quizás en un futuro volvamos a hacer unos 100 datos más adicionales de este título. Antes de despedirme, quiero pedirles de favor que apoyen el video con sus pulgares arriba y suscribiéndose. Les agradecería mucho. Debo informarles que la historia de Kingdom Rush Vengeance está siendo creada. Así que les pido un poco más de paciencia, próximamente ya lo estarán viendo en el canal. Y pues nada, les envío un saludo y nos estaremos viendo en el siguiente.